Sara, soy María Lipe y como ya sabéis algunos, estoy montando un negocio turístico en el centro de Madrid. La idea de la empresa es hacer talleres para que se conozca Madrid desde distintos puntos de vista. Y la PIL que he traído para enseñaros va un poquito sobre esto. Se titula Un genio, una cabeza perdida, la Santa Madre Iglesia, frescos y pollo asado. El genio es Goya, que es el que tenéis en la primera diapositiva, la estatua que hay enfrente del Museo del Prado y un cuadro suyo que me gusta mucho, que es Perro semienterrado en la nieve. La primera parte de la PIL, que es el genio, es Goya, que es la primera diapositiva. Goya, como muchos sabéis, vivió muchos años en Madrid, pero al final de su vida decidió exiliarse en Francia porque empezó a estar perseguido por el gobierno absolutista de Fernando VII, pero también por la Inquisición desde que había pintado la maja desnuda. Se exilió en Burdeos, como os digo, en 1823 y 5 años después murió. Unos años más tarde, el cónsul español en esa ciudad descubrió por casualidad la tumba de Goya en el cementerio de Burdeos y decidió iniciar los trámites para repatriar los restos a España. Cuando sumaron el cadáver, se dieron cuenta de que faltaba la cabeza. Y entre todas las teorías que surgieron a propósito de esta pérdida, la que más se ha consolidado hasta ahora es la de que la cabeza fue robada por un grupo de frenólogos. La frenología era una corriente científica de finales del siglo XIX, que ahora se considera pseudociencia, y que consideraba que se podían determinar los rasgos de la personalidad estudiando el cráneo y las protuberancias de la cabeza de las personas. Esta teoría se sustenta porque hay un cuadro que está ahora en el Museo de Zaragoza que dice con un cráneo pintado, y en el cuadro dice que ese es el cráneo de Goya. El problema es que el cráneo se ha perdido y no se sabe dónde está. En cualquier caso, es la teoría que ha llegado hasta hoy como la explicación posible de la pérdida de la cabeza de Goya. La tercera parte de la PIL, que es la Santa Madre Iglesia, es para contaros que por fin los restos de Goya fueron traídos a España y está enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida. Está dedicada a San Antonio de Padua, que es un santo italiano que obró un milagro, y es que resucitó a su padre. La ermita tiene pintados frescos de Goya en la cúpula y en su momento era muy popular, había romerías de los devotos de San Antonio y empezaron a deteriorarse los frescos con esas visitas, por lo que se decidió construir una réplica. Con lo cual, si vais, ahora vais a encontrar dos ermitas, la original, que es donde está enterrado Goya, y la réplica, que es la que se dedica a la parte religiosa. La cuarta parte de la PIL, que es los frescos, tenéis una reproducción de las pinturas de Goya, que como os he dicho están en la cúpula, y hay unos espejos dispuestos en el suelo para que podamos contemplarlos sin forzar demasiado el cuello, y os los recomiendo de verdad porque son muy, muy especiales. Y por último, la quinta parte de la PIL, que se titula Pollo asado, y es que os recomiendo que al salir de la ermita os paséis por Casa Mingo, que es una sidrería muy antigua, del año 1800 y pico. Es un sitio muy, muy, muy popular en Madrid, y lo era sobre todo en los años 40 y 50, donde la gente, las familias iban a comer pollo y a beber sidra. Es muy económico y tiene mucha solera. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Y si vais, me lo decís, por favor.